amigos de Autos de Primera.com, hoy tenemos una exclusiva para ustedes y por eso vinimos hasta Santa Marta, más exactamente a la zona franca, donde llegan los vehículos importados, trajimos las placas, los documentos y vamos a hacer una prueba de largo alcance con la nueva Audi Q3 que llegó a Colombia. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y acompáñenme en esta aventura que vamos a hacer entre Santa Marta y Medellín, descubriendo unos lugares increíbles en esta nueva generación que trae un motor de 1.4 litros turbo de 150 caballos, 250 Nm de torque, que invitan a la aventura y a recorrer nuestro país. Después de la entrega y teniendo en cuenta la cercanía de la zona franca con Santa Marta, dimos una vuelta, pasamos por el famoso balneario El Rodadero, disfrutamos del paisaje de la bahía más linda de América y emprendimos nuestro viaje al próximo destino, Barranquilla. El empuje del motor a nivel del mar y el gran confort son las primeras impresiones que tuvimos con la Q3. Ah, y una vez nos familiarizamos con el sistema de infoentretenimiento, que es muy fácil de manejar, empezamos a disfrutar de su tecnología y el buen sonido que ofrece. Además de combinarlo con el Waze por medio del Apple CarPlay para tener la ruta siempre a la mano. En esta primera parte del recorrido disfrutamos de los espectaculares paisajes que ofrece el Mar Caribe junto a la Ciénaga de Santa Marta. Y una vez llegamos a Barranquilla, apreciamos la magnitud del nuevo puente Pumarejo que aún no está finalizado, además de recorrer nuevos lugares, así como de apreciar el nuevo símbolo de la ciudad, la Ventana al Mundo, una colorida obra de 45 metros de altura que se robó la atención de los turistas y barranquilleros que transitan por la famosa Vía 40. Una vez salimos de Barranquilla, emprendimos nuestro viaje a Cartagena y como el objetivo era seguir descubriendo lugares fantásticos con la nueva Audi Q3, en este trayecto decidimos visitar un paraje único en Colombia. Se trata de Galera Zamba, un corregimiento que se ha vuelto muy turístico por el famoso Mar Rosa, un fenómeno que se da en este lugar debido a la extracción de sal. Este pequeño aislado pueblo también es el lugar de nacimiento de la india Catalina. Después de un paso rápido por Cartagena, descubrimos lo funcional que resulta la nueva Q3, el buen espacio del baúl, el confort de las sillas y lo versátil de manejar. Así, continuamos disfrutando del manejo dinámico que ofrece esta nueva generación y descubriendo parajes espectaculares de nuestra geografía colombiana. Incluso hasta atravesamos un río con la ayuda de un ferry para continuar nuestro viaje. Bueno, estamos aquí en Sincelejo, llevamos 3 días de travesía, estoy al lado de la catedral principal con la nueva Audi Q3, llevamos más de 500 kilómetros de recorrido, seguimos sobre terreno plano, pero después viene el reto de subir la cordillera después de Puerto Valdivia, donde vamos a ver cómo se comporta esa caja y ese motor de 1.4 litros turbo, subiendo el famoso Alto de Ventanas. Seguimos aquí en este recorrido por Colombia con la nueva Audi Q3 que llegó al país. La verdad es que ha sido espectacular. Hemos descubierto unos lugares y unos parajes increíbles. Justo ahora estamos al lado del río Cauca. ¿Qué me ha gustado muchísimo? El confort. Todo el tiempo hemos usado el Waze, mapas, música. También he podido disfrutar muchísimo de los modos de manejo, las levas de cambio para adelantar en carretera. Y definitivamente algo que Audi ha hecho muy bien es la caja de cambios de 6 velocidades.
Después de andar por mucho tiempo por terreno plano, pusimos a prueba la nueva Q3 subiendo el famoso Alto de Ventanas para llegar finalmente a Medellín, donde nos fuimos a descubrir un lugar diferente, lleno de vida y naturaleza, llamado El Tequendamita, un sitio único que les recomiendo visitar y que queda en la vía que va hacia La Ceja. Y así finalizamos esta travesía con la nueva Q3 por Colombia. Después de 1.200 kilómetros de recorrido entre Santa Marta y Medellín, ahora sí hablemos del carro, les voy a contar los detalles más destacados de la nueva generación de la Q3 que ya está disponible en Colombia. En el frente encontramos la típica parrilla single frame octagonal, muy similar a la de otros modelos de la casa alemana, como por ejemplo la Q8. Incluso algunos aseguran que la nueva Q3 es una baby Q8. Tenemos luces delanteras LED y me haría falta son las luces diurnas en forma de cuña. Lateralmente, la nueva generación de la Q3 conserva la figura que la ha hecho exitosa, pero ahora ofrece una línea de cintura más marcada y unos hombros que sobresalen de la carrocería. Esta versión que probamos incluye acabados en aluminio anodizado, barras de techo, las partes negras son brillantes en alto contraste y los rines en esta versión Ambition son de 18 pulgadas con 5 barras dobles. Atrás también vemos que la nueva Q3 cambió sustancialmente, presentando un diseño más atractivo y muy alineado a los nuevos modelos de la casa alemana. A Colombia llega con luces halógenas para los stops, un spoiler muy deportivo y en la parte derecha vemos el emblema que identifica la versión, en este caso 35 TFSI, que equivale a la potencia del motor. En la parte de abajo, y como se ha vuelto costumbre en muchos modelos hoy en día, las salidas de escape son simuladas. Esta segunda generación es 97 milímetros más larga y 25 milímetros más ancha que su antecesora. Es así como configura una carrocería que mide 4.48 metros de largo, 1.58 metros de alto, 2.02 metros de ancho con espejos, además de ofrecer una mayor distancia entre ejes de 2.68 metros, o sea 77 milímetros más que la versión anterior. Finalmente, estas dimensiones ofrecen un mejor confort al interior para los ocupantes y el baúl más amplio de su categoría. El interior de la Q3 es espectacular y es uno de sus puntos claves. Ofrece una cojinería tipo cubo y en esta versión es de cuero, que la verdad es muy confortable y lo pudimos comprobar durante todo el viaje. En el frente encontramos un volante en cuero de muy buena manufactura con levas para hacer los cambios, el cual podemos regular tanto en profundidad como en altura manualmente. Y ya en el frente encontramos un computador de a bordo con una pantalla digital que no es digital cockpit, solo faltaría las partes laterales, donde podemos manipular y ver toda la información del viaje. Pasando a la consola central, encontramos que el diseño está enfocado al conductor. La pantalla digital es de 8.8 pulgadas, la cual tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Es muy intuitiva y muy fácil de manejar. También vemos plásticos blandos de muy buena manufactura que combinan con estos apliques metalizados. La marca ha eliminado mucho el piano black de esta zona y en este lugar encontramos el encendido Start-Stop. En este lugar encontramos el aire acondicionado que es Bizona, los modos de manejo que se manipulan desde este lugar y estas versiones que llegan a Colombia, a pesar de ser 4x2, cuentan con control de descenso. También vemos que trae dos puertos USB, uno de ellos tipo C, y en este lugar encontramos el freno de mano electrónico con auto hold. Para complementar el equipamiento de esta versión que probamos, incluye además sensor de luz y lluvia, cámara de reversa con sensores, asistente de velocidad de gran utilidad para no rebasar una velocidad determinada y así evitar multas, acceso de encendido keyless, iluminación interior personalizable, además de techo doble panorámico y corredizo entre lo más destacado. A nivel de seguridad, todas las versiones de la nueva Audi Q3 vienen con 6 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, monitoreo de presión de las llantas, anclajes ISOFIX, función Audi PreSense, asistente de arranque y descenso de pendientes y un dato que a todos nos interesa es que en las pruebas de choque de Euro NCAP logró 5 estrellas.
Ya en la parte de atrás también es otro de los puntos fuertes de la nueva Audi Q3. Como pueden ver, tengo muy buen espacio en las rodillas, en todas las direcciones. Aquí dos personas adultas caben perfectamente. Incluso una tercera también cabe muy bien en este lugar, así sea el túnel de transmisión muy alto. Las sillas están diseñadas de tal manera que las personas vayan muy cómodamente. Un detalle interesante es que puedo correr la silla hacia adelante para poder ofrecer un mejor espacio al baúl. Y también encontramos rejillas de aire acondicionado y el techo doble panorámico que lo podemos disfrutar desde este lugar. Ya en la parte de atrás encontramos otro punto destacado de la nueva Audi Q3 y es su baúl, el cual se accede por medio de apertura eléctrica. Y al interior encontramos un muy buen espacio de 530 litros de capacidad. Como pueden ver, andamos con varias maletas morrales. Durante todo el viaje incluso nos sobró espacio para guardar más objetos. Debajo encontramos la llanta de repuesto, que es temporal. En cuanto al motor, la nueva Audi Q3 monta el conocido motor de 1.4 litros TFSI, eso quiere decir que es turbo, el cual desarrolla 150 caballos de potencia y 250 newton-metros de torque. Aquí hay algo bien interesante, es que el torque empieza desde las 1500 revoluciones y va acoplado a una muy buena caja automática S-Tronic de 6 velocidades, que pudimos comprobar durante todo el viaje. Este motor, que para muchos se ve pequeño, es suficiente para mover la carrocería, que pesa 1470 kilos. No importa si se maneja a la altura del nivel del mar o a más de 2600 metros. La configuración 35 TFSI, que equivale al motor de 1.4 litros turbo, es de muy buen desempeño. Esto sumado a las levas en el volante la convierten en una SUV compacta premium muy deportiva. Por el momento no veremos la tracción 4 en la Q3, pero después de 1200 kilómetros de recorrido nos dimos cuenta que sin tener tracción inteligente 4x4, la Q3 está preparada para la aventura y descubrir los espectaculares paisajes de nuestro país. Este motor, según ficha técnica, logra hacer de 0 a 100 kilómetros por hora en 9.2 segundos, así como una velocidad máxima de 207 kilómetros por hora. Durante el recorrido que hicimos, el consumo promedio fue de 42 kilómetros por galón, pero recuerden que igual el consumo depende mucho del manejo de cada persona. Otro punto a destacar de la nueva Q3 es el Audi Drive Select, o sea, los modos de manejo, que ganan un nuevo perfil de conducción off-road, el cual proporciona la máxima capacidad fuera de terrenos asfaltados, ajustando la dirección, las características del motor, la caja de cambios y otros sistemas del vehículo. Enfocado principalmente para familias jóvenes y personas progresistas, la nueva Audi Q3 llega para convertirse en un referente en su segmento, compitiendo con modelos muy populares en su categoría premium, como la Mercedes-Benz GLA, la BMW X1 y la nueva Volvo XC40. Sus armas principales son el diseño, la funcionalidad y la tecnología. Y en cuanto a aspectos que podría mejorar, para mi gusto personal, la suspensión es un poco rígida, eso quiere decir que es muy deportiva. Ideal que las sillas delanteras fueran eléctricas, aunque las que trae son muy confortables y fáciles de acomodar. Y solo para que tengan en cuenta, las de los competidores directos también son manuales. Y por qué no, le haría falta unos puertos USB en la parte trasera. Después de una larga aventura y una travesía que hicimos por 1200 kilómetros entre Santa Marta y Medellín, en una prueba extendida que tuvimos gracias a Audi, llegamos a la conclusión que la nueva Q3 es una gran opción en su segmento y pone la vara muy alta frente a sus competidores directos. Recordemos que llega inicialmente en dos versiones, Ambition y Attraction, desde 123 millones 900 mil pesos. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer algún comentario o pregunta en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.